soy yo? Mi nombre es Sebastián Torres Montoya. Pues soy una persona de 27 años de edad. Soy ingeniero biomédico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad CES. Hace 7 años estoy trabajando en temas de ingeniería biomédica. Estoy en Popayán trabajando en un hospital universitario. Entonces ahí te das cuenta un poco de lo que es el concepto de ruralidad en el hospital público. Es algo tremendo. Una vez estuvimos sin oxígeno 15 días porque habían cerrado la carretera por un paro armado. Entonces te das cuenta que en Colombia el contexto de la salud es bastante difícil. Y bueno, creo en las causas sociales, creo mucho en el concepto de democratización de la salud y le apuesto mucho al desarrollo colombiano como tal. En estos momentos estamos en el Hospital General de Medellín. El hospital es una organización de naturaleza pública. Nuestros principales usuarios son gente de estrato 0, 1, 2, máximo 3. Nuestra población principal es una población pobre y vulnerable, de manera que cumplimos una función pública, hacemos parte del Estado y somos de naturaleza esencialmente del orden municipal. El Hospital General de Medellín ha venido desde hace tiempo intentando resolver el problema de cómo desarrollar procesos, productos innovadores. Ese proyecto de investigación se llama el Laboratorio de Cocreación en Salud. Y bueno, ¿cómo surge este proyecto? Hasta que en el 2011 con el hospital empezamos a mirar un proyecto sobre el reuso de dispositivos médicos. Y en ese proyecto nos dimos cuenta de la gran brecha tecnológica que teníamos en salud en el país. Cerca del 83% de los dispositivos eran importados. Solamente el 17% de los dispositivos eran hechos de tecnología nacional. Y el objetivo era lograr cerrar un poco esa brecha que tenemos con los dispositivos importados del extranjero. Estamos desarrollando los procesos y procedimientos para empezar a diseñar dispositivos médicos enfocados a los problemas intrahospitalarios que hay en el Hospital General de Medellín. El laboratorio de cocreación es una oportunidad que tanto el Hospital General de Medellín como la Universidad CES y la Universidad EIA hemos encontrado como ordenador y organizador de las capacidades para innovar. Vamos a trabajar de manera colaborativa. Tengo que contextualizar que este proyecto es un piloto, aunque ya tiene garantizada cierta continuidad. Empezó como un proyecto de investigación y nos vimos desbordados por la cantidad de desafíos médicos que habían. Así que hubo la necesidad de priorizar dos proyectos. Son una caja de esterilización y un dispositivo de entrega de guantes. ¿Por qué ganaron? Básicamente porque eran dos innovaciones que podrían tener mucho impacto económico y que podrían constituir un producto de desarrollo de propiedad intelectual. Entonces, en este contexto elegimos dos ideas que eran relativamente sencillas pero tenían gran impacto. El primero, la caja de esterilización. Al hospital le cuesta aproximadamente 100 millones de pesos. Hay unas cajas disponibles en el mercado. Esas cajas cuestan aproximadamente entre 4 y 7 millones de pesos. De manera que el laboratorio de cocreación la va a rediseñar para que la producción de esa caja se reduzca el costo de adquisición infinitamente a los 100 millones que está requiriendo el hospital al año. Y el siguiente es un dispositivo que permita que las personas cuando vayan a retirar los guantes no se les vengan dos o tres guantes de manera simultánea y que cuando se utilice ese dispositivo en un área de aislamiento no se pierdan los guantes que se preservan en la caja. Con el grupo de cocreación entonces está la caja y la persona se tiene que haber echado el alcohol previo a la utilización del guante y entonces tiene un sensor. Si usted va a coger el guante y el sensor no le sensa que cogió alcohol, entonces le va a marcar, le va a decir, le va a informar que debe echarse el alcohol para proteger al paciente. Y el desafío aquí era tratar de preservar el recurso físico, o sea, optimizar esa gestión de los guantes, adicionándole el valor de que la gente se tenía que lavar las manos. Aquí buscamos mucho que las personas jueguen, que se diviertan,
que los estudiantes, los ingenieros puedan interactuar con los médicos, porque sabemos que si hay esa interacción, los desarrollos pueden ser muchísimo mejores para la población. Así que por eso diseñamos un espacio de tal forma que los estudiantes tuvieran acceso a tecnologías de manufactura de punta como la impresión 3D, como el maquinado por CNC o control numérico, también el corte láser y algunas herramientas como el design thinking. Además de eso, el espacio se presta para que las personas profesionales vayan y puedan escribir sus ideas o las necesidades que tienen en campo. De manera que ahí tendríamos los dos primeros dispositivos co-creados. ¿Por qué? Porque están construidos primero sobre una base que ya existe, pero mejorados sobre las necesidades de nuestros especialistas y de nuestro personal, de acuerdo a las necesidades y requerimientos propios de nuestra organización. Si nosotros traemos un dispositivo, ¿de dónde viene? Ah, ¿viene de Europa o viene de Estados Unidos? No hemos tenido un dispositivo que uno diga, ah, esto es colombiano. Entonces, ¿qué tan rico tener la posibilidad de tener algo que es de Colombia, creado por colombianos, con motivación colombiana? El hospital crece y crece en beneficio hacia el paciente. No solamente el tema de la salud, sino que el hospital puede crear otro tipo de industria, como es la parte de ingeniería. El laboratorio de co-creación espera contribuir co-creando para innovar no solamente dispositivos o equipos, sino también procesos organizacionales, sistemas de planeación, sistemas de organización, co-crear todo aquello en donde se pueda innovar. Es poder crear también tecnología propia en el país que facilite el desarrollo de la ciencia, la tecnología en el ámbito hospitalario y por ende pues la generación también de medios en donde los hospitales puedan tener instrumentos creados dentro de sus instalaciones para resolver sus propias necesidades. Esto no es un trabajo, esto es más un hobby. Y si lo puedes enfocar a algo que sea significativo para la sociedad, pues es muchísimo mejor. Y hay que entender algo muy simple que nosotros desde el laboratorio y desde el mismo hospital y las universidades entendemos, y es que no podemos negar que existe una crisis de salud. Y este laboratorio es la forma natural o de reaccionar ante esa crisis y buscar soluciones innovadoras a cómo afrontarla y a cómo decir, hey, nosotros también queremos ser parte de la solución. Nosotros somos fórmulas de cambio.